Bueno, pasando los cinco minutos, damos inicio a este webinar. Bueno, primero que nada, buenos días, bienvenidos a todos. De parte del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nos da mucho gusto contar con su asistencia esta mañana en esta segunda edición de Investigadores, la cual es organizada por el Comité Permanente de Publicaciones Médicas a cargo de Karina Álvarez, junto con el Comité Permanente de Intercambios de Investigación, a cargo de su servidora, Vanessa Trinidad. Buen día, tengan todos ustedes. También nos acompaña nuestro equipo local, Dan Pong, Jasmine León, Marta González e Ignacio Macías, quienes estarán ayudando a moderar este webinar vía Facebook, WhatsApp y Zoom, y llegar cualquier duda o por este medio. Gracias. Les doy la palabra a Ignacio. Gracias. Investigadores es una actividad que busca motivarlos a seguir el camino de la investigación. Y hoy tenemos el honor que nos acompaña el doctor Andrés Gómez de León. Como una breve introducción, el doctor es hematólogo, graduado del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es miembro de la Asociación Europea de Hematología, de la Sociedad Americana de Hematología, es delegado de la Sociedad Internacional de Hematología, es socio activo de la Sociedad Mexicana de Terapia Celular y Trasplante de Médula Ósea y es reconocido a nivel nacional, el CONACYT, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Buen día, doctor. Agradecemos que haya aceptado esta invitación. Sea bienvenido a este su espacio en CEUAT. Muchas gracias por la invitación y pues muy, muy emocionado de estar aquí con ustedes, platicándoles pues mi experiencia, lo que he aprendido en pocos años, porque estoy joven, así como ustedes. No tanto, pero no estoy tan ruco. Entonces vamos a platicarles un poquito de lo que yo he aprendido como investigador en estos años que tengo trabajando aquí en la universidad. Y bueno, aquí hay una declaración de conflictos de interés. Esas son las compañías para las que yo he dado pláticas o he recibido algunos honorarios por dar estas charlas, en fin, que pueden leer ahí en la diapositiva. Y bueno, ahí les voy a platicar un poco de mí mismo para que me conozcan, algo de cómo puede surgir el interés en investigación. Todos ustedes, no se trata de mí, sino de ustedes y de lo que a mí me hubiera gustado escuchar cuando yo estaba en la universidad, como están ustedes ahorita. La posición del mentor, que yo no la conocí formalmente hasta que tuve uno sin saber que así se llamaban, que es muy importante. Y bueno, ¿cómo puede uno empezar a trabajar en investigación siendo un estudiante? ¿Cómo obtenemos las ideas? Algunos pecados que uno puede cometer siendo mentor y siendo alumno. Y consejos que les puedo dar para los que tienen esa curiosidad. Entonces, yo estudié en la Facultad de Medicina de aquí en la universidad, como ya nos platicaron, y ahí empezó mi primer acercamiento con la investigación, justo cuando llevé la materia de hematología, que me gustó mucho, y bueno, fue de mis áreas favoritas. Habitualmente esa es la historia, ya en el pregrado tienes alguna cosquillita, algún interés por hacer investigación. Después tuve la oportunidad de hacer el servicio social aquí en hematología, que era mi área de interés principal y el área de curiosidad. Y bueno, siempre porque tuve pues mucho esfuerzo, tenía buenas calificaciones, hice lo que podía para desempeñarme bien en lo académico, en el área de la educación, en lo que me tocaba, porque el primer chamba de un estudiante de la universidad pues es ser competente para lo que te metiste a estudiar, en este caso medicina. Después de eso, pues estuve aquí haciendo el servicio social y eso fue para mí un parteaguas porque pues aquí me dedicaba de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde, a hacer exclusivamente investigación. No tenía prácticamente ninguna actividad digamos, asistencial. Era exclusivamente dedicado a la investigación y un poco a la docencia o como asistente de los profesores de aquí del servicio. Y ahí es donde empezó mi trabajo. Y bueno, empecé a contribuir a la ciencia como tal.
y pues empezar a escribir publicaciones, que son las publicaciones, pues el digamos, la unidad o el tipo de cambio de la investigación académica en todas las ciencias. Las publicaciones en revistas indexadas, habitualmente en el idioma inglés, y que se considera que tengan algún tipo de factor de impacto, que sean revistas que se leen de manera internacional. Después de ahí, pues yo metí mis manos en muchos pasteles estando en el servicio y trabajaba mucho, inclusive después de estar aquí. En mi horario laboral a mí me gustaba y seguía, le seguía en mi casa, seguía con la curiosidad y buscando qué podía hacer, porque pues fue un año muy, muy bueno para mí, muy estimulante, hacía cursos, en fin. Y después ya entré a la especialidad porque yo quería ser hematólogo. Hice 2 años de medicina interna nada más. Abandoné el barco a los 2 años de medicina interna porque yo no quería ser internista. Mucha gente no sabe qué quiere hacer, si quiere hacer alguna subespecialidad cuando estudia medicina interna. Yo ya sabía desde que entré, entonces entré y hice lo mínimo posible como para poder ya ser admitido en hematología de regreso. Y bueno, coqueteé con la posibilidad de hacer la especialidad en otro lugar, pero quise regresar aquí a mi alma mater. Estuve un par de años en el DF. Y prácticamente no tuve mucha actividad de investigación, puesto que la residencia en México en las especialidades de tronco común es muy difícil, sino imposible. Inclusive Nutrición, que es un hospital muy famoso, pues tampoco tiene tanta capacidad como para que te pongan a los residentes de medicina interna a hacer investigación. Entonces, bueno, pues ahí me la pasé encerrado como todos, atendiendo pacientes, aprendiendo a ser clínico en realidad. Porque mi servicio social yo no atendí una sola alma. Hasta cuando me fui al DF, receté mi primer paracetamol, ya siendo residente. Entonces, después de ese par de años, regresé aquí a hematología. Y bueno, hice 2 años de hematología y 1 año de trasplante de médula ósea. Y ahí seguí trabajando, publicando y haciendo investigación. Tuve la oportunidad de quedarme aquí como profesor. Después entré al Tec Salud como profesor clínico de allá. Trabajo en una clínica privada de hematología también, atendiendo pacientes, donde es la mayor parte de mi trabajo clínico, pero de lunes a viernes en la mañana aquí estoy en el hospital universitario, esta es mi oficina, donde están ustedes, en su oficina, y estoy aquí más o menos de 9 a 1 de lunes a viernes, aproximadamente en tiempos pre-COVID. Entonces, y bueno, terminando mi posgrado, mi especialidad de hematología, entré al doctorado en medicina, que es prácticamente una educación formal en investigación. Y así han pasado muchos, muchos años y algunas arrugas que pueden ver ahí en la pantalla. Y aquí estamos con ustedes. Y bueno, ¿cómo empieza el interés en investigación o haciendo un recuerdo o yéndonos para atrás? Pues son varias cosas encima, una de otra. En realidad no es blanco y negro. Cuando te preguntan y te entrevistan por qué quieres estudiar medicina, la mayoría dice que pues para ayudar a otros. Cuando no es cierto, en realidad, pues uno quiere, nadie es 100% altruista, al menos que tengas alguna patología. El ser humano, pues tiene algún interés por su autopreservación y por salir adelante, por destacar. Es natural, es humano, todos somos así. Hay algunos que lo tienen más que otros, pero va de la mano con esta sensación, porque digamos que la investigación, pues sí tiene cierta vena de altruismo en la que uno pues lo hace por resolver un problema o por ayudar a un tercero o un paciente o inclusive un sistema. No tiene que ser una persona formalmente, una población. Y bueno, siempre de la mano con algo de curiosidad o de esa mentalidad, inquisitiva, en la que uno se pregunta el status quo, si es algo que debe de ser así, o si es algo que se puede modificar o cambiar o mejorar. Y bueno, también estimulado por los beneficios personales putativos que eso pudiera llevar, ya sea un beneficio educativo para aprender más sobre el tema, académico, en el que mucha gente cree que si haces investigación te aceptan más fácil a la residencia o entras con mayor facilidad a algún lugar académico para seguir tu formación, y si yo no tengo investigación no me van a aceptar en este lugar. Bueno, o si quiere uno seguir esa carrera, el caminito de la maestría en ciencias, del doctorado, una carrera meramente de investigación.
También hay estímulos financieros en los que uno puede recibir, por ejemplo, los estímulos del CONACYT, en otros lugares o países puede uno recibir, inclusive aquí en México, algunos grants o algunas becas que contemplan tu propio salario, por ejemplo. Y hay otros menos palpables, pero también importantes, como el prestigio entre tus pares, por ejemplo, y ante la sociedad, que eso es una sensación muy agradable y pues que te valida para aquellos que sufrimos del síndrome del impostor como un pues como una persona competente en su trabajo y que te trae más trabajo, investigación, y siempre te va a traer, va de la mano, es un ciclo virtuoso. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de eso. Entonces, mi mentor principal es mi papá, fíjense, yo soy un junior, igual que él. Yo soy una tercera generación de hematólogo, para mí fue muy fácil. Entonces, tengo el caminito muy sencillo en contraste con otras personas. Pero afortunadamente él, pues, quien fue mi maestro y mi padre, siempre me inculcó los beneficios y esa mente inquisitiva. A pesar de todos sus logros, todo lo que ven ahí en la diapositiva, pues eso no es más que un efecto secundario de su actividad como persona, como investigador y como académico y profesional. Él siempre tiene una mente inquisitiva, nunca se conforma con la realidad, siempre busca la manera de mejorar, de encontrar el hilo negro, de salir adelante, de perseverar, y se divierte mucho mientras lo hace. Entonces él aprendió solo en un tiempo en el que no había muchos mentores, él no tuvo alguien que le explicara o que le enseñara cómo es la investigación, salvo algunos de sus pares que lo fueron instruyendo por el camino, no tuvo una educación formal. Entonces, en el tema, pero a pesar de ello, está ahí en la punta y en el área al quite con cualquier investigador internacional. Entonces, pues uno lo ve y quiere convertirse en eso o imitarlo y imitar sus características. Y él a la vez, pues obviamente a mí me, aunque nunca me obligó ni me exigió, él quería que yo fuera artista o que fuera futbolista. No quería que fuera médico, pero ahí voy yo de terco. Desde chiquito decía que iba a ser doctor. Y nunca se me ocurrió otra cosa, la verdad. Yo creo que fue falta de creatividad. Yo quería ser también periodista, pero era la época que los mataban. Entonces se me hizo como que en México no era una buena idea. También quería ser cineasta porque me gustan mucho las películas, pero a la vez dije, híjole, de tantos cineastas que hay, yo no sé si yo tenga lo que se necesita para estar en las grandes ligas. Y en ese momento, pues no había, apenas estaba ahí, los directores mexicanos todavía ni ganaban Oscars ni nada, entonces se veía como algo más lejano. Entonces, pues dije, bueno, voy a ser doctor como mi papá, y aquí estoy, y trabajo con él, de hecho aquí al lado está su oficina. Entonces, él siempre ha sido mi mentor, el más grande que puede y que voy a tener, y bueno, seguimos aprendiendo mutuamente. Él me ayudó para que hiciera mi primer artículo, me dio la idea, un artículo que nunca se había escrito en una revista mexicana, que es básicamente un refrito, un remake de varios artículos que ya estaban publicados sobre la historia del linfoma de Hodgkin, porque es un personaje, Thomas Hodgkin, muy interesante en el área de hematología, que hizo varios descubrimientos y, bueno, muy atractivo cómo se descubrió esta enfermedad, fíjense, que fue alguno de los cánceres, si no es que el primero, que se pudo curar. Entonces tenemos ya muchas décadas de que esta enfermedad es curable y uno de los cánceres en los que la investigación ha avanzado más rápido y se ha beneficiado más, al grado de que prácticamente todas las personas o casi todas las personas que tienen esta patología se pueden curar. Entonces ha sido una aventura muy interesante y bueno, escribí ese artículo, se publicó muy rápido, pero en realidad es una revisión histórica. Y bueno, cuando lo vi en papel, pues hay pocas sensaciones que uno puede describir como que veas tu propio nombre plasmado en un artículo científico. Y es una sensación muy placentera e inigualable. Entonces, ahí lo pueden ver.
aunque en realidad no es un artículo científico, porque es una revisión de algo que ya estaba escrito. Es un, les digo, un refrito. Mi primer artículo de verdad fue este, que tiene un título muy complicado, pero básicamente se trata de cómo le va a las personas que reciben un trasplante de médula ósea de un donante que no es de su mismo grupo sanguíneo, porque ustedes a lo mejor no lo saben, pero eso se puede hacer, porque el grupo tipo de sangre no importa tanto para un trasplante de médula ósea, porque precisamente lo que trasplantamos pues es la fábrica de la sangre. Entonces, si tú eres de grupo A y tu donador es O, pues te haces O. Y si eres O y tu donador es A, pues te haces A. Y así. Entonces, queríamos ver cómo le iba a las personas que tenían un tipo de grupo de sangre distinto en la cohorte de las personas trasplantadas aquí en el hospital universitario. Y yo era un simple pasante o recién entrado aquí al servicio. Y bueno, me tocó ponerme a leer primero de trasplante, de grupo sanguíneo y de la incompatibilidad de grupo en el trasplante, y luego aprender a hacer investigación, a revisar cómo se hace una base de datos, cómo se llena, cómo se escribe, cómo se analizan los desenlaces, se escribe en la publicación. Y se publicó, fue muy interesante porque este artículo no tenía ninguna P famosa, significativa, todas eran negativas, no encontramos ninguna asociación relevante y creíamos que esa era una deficiencia en la mente, que todavía yo no entendía bien los métodos y la metodología, pero como quiera lo mandé a Transfusion y lo aceptaron, fíjense, luego, a la primera, con algunos cambios muy pequeños, y todo el mundo, el mismo primer autor, que es el doctor Homero Gutiérrez, él creía que no lo iban a aceptar y que lo iban a batear a la primera, y no, se publicó en una super revista y pues ahí quedó para la posteridad, ya tiene bastantes citas. Y bueno, para mí fue una experiencia muy motivante porque dije, uy, pues si logré eso a la primera, pues qué más puedo lograr. Entonces, tuve esa fortuna. A veces es al revés, lo mandas y te lo batean y te lo rechazan y te lo quitan. Y pues eso te desanima, pero es algo normal que a todos nos pasa. Entonces, después de eso trabajé en una revisión ya narrativa de tratamiento de una enfermedad. Un trabajo muy extenso de muchas horas revisando mucha literatura, documentos muy viejos, libros de texto. Una aventura complicada. Es mucho más fácil hacer un trabajo original de una idea, un experimento. Yo hago pura investigación clínica, es decir, mis experimentos son relativamente en los pacientes, yo no hago mucha medicina, investigación de laboratorio, la base de datos es mi laboratorio, entonces es mucho más fácil y rápido hacer eso que hacer una revisión de un tema, porque en una revisión de un tema tienes que ser extenso y tienes que ser, pero no demasiado, y tienes que ser pues muy certero en tus aseveraciones. No puedes decir lo que tú quieras, tienes que decir lo que está y hacer un análisis crítico de toda la evidencia. Entonces se publicó también una revista buena y ya tiene bastantes citas como todas las revisiones. Y bueno, también nos fue muy bien con ese trabajo. Ahí aprendí a ordenar y manejar referencias, que es un tema que te toma habitualmente muchas horas de la escritura de un trabajo, que es algo medio latoso, laborioso y que habitualmente queda relegado a la gente que está abajo en la cadena alimenticia, ¿verdad? Entonces, tienes que aprender a hacer ese tipo de cosas. Y bueno, otro tipo de trabajo que hice fue una serie de casos convencional, que es una buena oportunidad para empezar a escribir también. Estos fueron 4 casos de pacientes que recibieron un tratamiento innovador para una enfermedad muy grave que se llama púrpura trombocitopénica trombótica, que a la fecha sigue siendo una línea de investigación del servicio y donde yo colaboro. Y bueno, como pueden ver ahí como coautor, en realidad no, nadie empieza escribiendo ideas ni trabajos originales por su cuenta. Obviamente, todos estos trabajos no fueron idea mía, fueron idea de alguien más en el equipo de investigación. Pero para que te pongan tu nombre ahí en la revista, tienes que hacer una contribución intelectual. Y en mi caso, yo tenía la fortuna de haber aprendido a hablar inglés muy chico y a escribir también, porque a mí me gustaba escribir antes de la medicina otras cosas. Ahí tenía un blog y me la pasaba escribiendo. Entonces,
en inglés y tuve ese talento que fue explotado por todos los profesores del servicio, porque en aquel entonces no había mucha gente que escribiera inglés muy bien. Entonces todo el mundo quería que yo le revisara su trabajo. Oye, pues revísame este trabajo. Ah, claro, con gusto. Y ahí se lo revisaba y como me gustaba mucho escribir, yo se los editaba y les mejoraba mucho la redacción y un poco por el lado de la escritura científica también. Entonces, esa es una muy buena inversión. Y bueno, terminé prácticamente mi servicio ayudándole a escribir al doctor David este ensayo clínico, que fue muy importante y ha sido una de las publicaciones, una revista que se llama Blood. No creo que haya habido otro investigador mexicano que haya escrito en esa revista, es la más importante en el área de hematología. Después de esta ya está Lancet y el New England y estas revistas que ustedes conocen bien. Y ahí se publicó el uso novedoso de una medicina para tratar la enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica inmune, una enfermedad en la que hay un ataque autoinmune de tu cuerpo sobre las plaquetas, y ahí utilizamos nosotros un factor de crecimiento plaquetario, además del tratamiento convencional, que pueden ver ahí es la dosis alta de dexametasona. Y aquí sí les puedo decir que escribí, obviamente el material y métodos, el esqueleto me lo dio los colaboradores, pero yo le añadí el toque final, y toda la edición del manuscrito de pies a cabeza lo hizo su servilleta. Entonces, ahí en el servicio, pues yo estuve rodeado de muchos mentores que me invitaron a colaborar, y de cada uno de ellos uno va aprendiendo algo, ¿verdad? De todos los mentores hay muchos en tu vida que vas a ver, algunos buenos, otros no tan buenos, pero todos ellos tienen algo que ofrecerte. Y bueno, aquí en el servicio les puedo presumir que toda la gente que está trabajando aquí es súper amable, amigable, te invita a trabajar, no te minimiza, te valora por tus contribuciones y te sabe, digamos, dirigir por el lado que uno tiene que ir, porque no hay mejor mentor que el que trabaja para ti y te estimula a que tu carrera sea fructífera. Y de ahí aprendí varias cosas, de alguno de ellos, el doctor, ahí pueden ver al doctor José Carlos Jaime, el doctor Homero Gutiérrez, la doctora Luz Tarín y Olga Cantú. Ahí aprendí que lo que empieza bien, bien termina, es decir, para hacer muy bien el inicio de la investigación, porque hay otros conceptos en los que uno puede basarse, que es que lo más importante del trabajo, pues en los materiales y métodos. Es cómo lo vas a hacer, cómo vas a hacer tu experimento, tu investigación. La introducción es pura paja, la discusión también, y los resultados, pues depende de lo que le metas a la investigación. En realidad eso, pues es solo lo que ocurre, el fenómeno que observas en el mundo real. Entonces lo más importante es eso, que estén bien el diseño de la investigación. También aprendí a escribir bien, escribir algo que yo quisiera leer, o algo que fuera digno de ser leído, ¿sí? También aprendí que hay que terminar lo que se empieza, porque si no, pues nunca llegas a ningún lado. Nadie va a ver los documentos de Word en tu computadora a medio camino. Nadie los va a leer, a nadie le van a servir. No importa que el artículo esté listo, ya escrito, y no importa nada de eso. Importa que se publique en inglés y en un lugar que esté disponible para todos. Ahora con el internet y los preprints, que son publicaciones que se pueden hacer antes de que se acepten formalmente en una revista, esto se ha vuelto un área controversial, porque tú puedes compartir tu investigación antes de publicarla y eso no se considera algo. Hay muchas revistas que lo permiten, pero sigue siendo un tema controversial porque no es revisado por pares. Entonces sigue siendo lo que compartes en Facebook, en Instagram, en cualquier lugar, pues no tiene ese sello de calidad que tiene lo que se publica en las revistas científicas de alto impacto. Y bueno, puedes terminar, escribir bien, empezar y ser un experto en metodología, pero si no disfrutas el camino, pues no sirve para nada, porque además para estar sufriendo, pues mejor no investigues. Y el otro punto es que, pues, ¿cuál es el destino? ¿Cuál es el objetivo de hacer la investigación?
La investigación debe ser un objetivo en sí, el realizarla, no hacerla por un llegar a un reconocimiento o a un premio. Les apuesto que ningún premio Nobel empezó su investigación o su vida académica pensando en que iban a recibir un Nobel. Más bien lo empezaron pues, por el bien de investigar o por el solo hecho, y eventualmente llegaron a un descubrimiento que ameritó el reconocimiento más alto que existe en la humanidad por eso. Pero no, seguramente no lo hicieron por, oye, yo me voy a ganar un Nobel en el 2033. Entonces, pues, ¿cómo le voy a hacer? No, lo empieza uno por hacer investigación. Entonces, hay que añadirle al camino, pues, a educarse, porque es muy importante, y habiendo tantas oportunidades ya disponibles, eso es algo que ustedes pueden hacer fácilmente. Hay quien cree que la investigación es difícil, no es cierto, es muy fácil. Uno puede aprender a investigar ahorita mismo en YouTube, pueden meterse a una infinidad de cursos, muchos gratuitos, en fin, tienen que ustedes que ser responsables de su educación cuando la educación formal no lo ofrece, recordando que aunque está bien que las universidades ofrezcan una noción o oportunidades extracurriculares de investigación, como lo es aquí en mi universidad y seguramente en la de ustedes también, pues ustedes están enrolados en un curso para ser médicos, por ejemplo, cuando estás haciendo la carrera de medicina, no precisamente para ser investigadores. Entonces ahí si uno quiere aprender, pues es responsable de su propia educación en ese sentido, ¿sí? Lo que hoy en día es muy fácil. Sí, de hecho yo quisiera haber empezado en esta época, por como todos los viejitos dicen, no, si yo tuviera lo que tú tuviste en aquel entonces, ¿verdad? Teníamos que caminar quién sabe cuántos kilómetros y agarrar el camión. Pues bueno, entonces en este contexto yo hoy aprendo muchísimo de Twitter, me la paso todo el día ahí conectado, pese a los pesares de mi esposa. Me la vivo ahí enchufado al celular, porque ahí estás de cuenta que es una manguera de bombero de información. Otras vías pues son los podcasts, estos webinars como ustedes lo están haciendo, cursos de investigación específicos para el área de investigación que tú quieres llevar, seguros hay, y les digo porque hay en mi área de mitología, pues libros, en fin, más tradicionales, hay un chorro de libros que uno puede obtener sobre investigación, y bueno, es ustedes marcan la pauta, y bueno, yo al menos recuerdo en la facultad que tenía muchísimo tiempo libre como para hacerlo, a pesar de una demanda académica sustancial. De pronto hay ese semestre flojo que no estás haciendo nada, que está muy fácil, o que simplemente tienes X número de horas libres, pues ahí aprovechen, porque después ya hay menos tiempo, y eso me lleva al siguiente tema que quiero platicarles con ustedes. De pronto llegas al área ya después del servicio social, donde tienes tiempo de hacer todo, y llegas a la residencia donde se acabó. Ahí es donde se rompen las relaciones, ya no ves a tu familia, empiezan los trastornos psiquiátricos y todo lo malo que tiene que ver con la educación continua en medicina, que está mal. Pero bueno, así está la cosa, y yo les puedo decir que fue un hoyo negro, como pueden ver en la imagen, de mi vida en la investigación, como la de muchos. Hay algunas personas que todavía, a pesar de esto, logran hacer investigación haciendo una residencia muy demandante, y para ellos mi máximo respeto, pero es difícil, sobre todo en los primeros años. Yo que solo hice 2 años de medicina interna, para nada era eso o vivir, respirar aire fresco. Entonces, y bueno, ya entrado en hematología, tuve la oportunidad de descubrir otros mentores, o de encontrarlos más bien. La primera fue una de mis compañeras del servicio, una R más mía, mi R2, cuando yo entré a ser hematólogo, que era un individuo, la doctora Perva Colunga, que pueden ver ahí la primera foto. Ella, pues también había sido pasante como yo, nada más que de unos años antes, y tenía un poquito más experiencia que yo escribiendo y haciendo trabajos. Y con ella, pues digamos que nos encontramos porque yo tenía mucha curiosidad y muchas ganas de seguir escribiendo. Tuve mucha suerte de que ella estuviera aquí porque me ayudaba, me permitía hacer esas actividades y hacíamos equipo. Y a la fecha, porque los dos
somos profesores actualmente del servicio. Ella me mandaba oportunidades y es lo que se conoce como un peer mentor, alguien que es tu par, pero que a la vez es tu mentor. Y ustedes pueden encontrar alguno de ellos. Por eso es bueno estudiar en centros académicos muy reconocidos y muy demandados, porque es la gente, no el lugar, el que hace buenos a los sitios. Entonces, donde estén los mejores, ahí quieres estar para que aprendas de ellos. Otros mentores que tengo son la doctora Lilian Song, que pueden ver ahí en la foto, una doctora canadiense que conocí en un curso de investigación que me arropó y me sigue ayudando a distancia, y ella me busca y estamos en una relación formal de trabajo. El doctor Guillermo Ruiz Argüelles, un hematólogo muy famoso de Puebla, con quien colaboramos desde hace muchos años, desde que yo era pasante, y también a distancia me ha invitado a muchos proyectos a colaborar, y me exige, estamos en conexión, y más recientemente el último es el doctor Martin Talman, quien es un hematólogo muy famoso, es uno de los pioneros de la leucemia mieloblástica, y quien me está ayudando a llevar a cabo varios proyectos internacionales, y bueno, haciendo alguna colaboración y él revisando como experto en el área de investigación, en la línea de investigación que estoy llevando con él. Entonces, ¿de dónde vienen estas ideas? Uno siempre se pregunta, oye, ¿qué se me tiene que ocurrir para investigar? Es muy difícil. Bueno, pues de la práctica clínica, de atender a los pacientes, a nadie de estudiantes se le ocurren, es un poquito complicado, de estar leyendo, de estar yendo a conferencias, de nuevas tecnologías o nuevas herramientas que pueden aparecer, de la enseñanza, de enseñar tú a los alumnos, aprendes mucho porque te hacen alguna pregunta que uno como ya con visión de túnel en el campo ya no puedes ver, ¿verdad? Que es lo que se llama visión de túnel o groupthink. Y bueno, una pregunta de alguien que está virgen y puro puede a veces abrirte los ojos y eso es algo muy revelador. Y bueno, como ya mencionamos mucho de los mentores, ahí hemos trabajado con combinaciones de medicamentos nuevos en revistas muy importantes como esta que es el British Journal of Hematology, y yo tuve la fortuna de entrar al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT siendo residente, fíjense, siendo R1 de hemato, por terminar me llegó mi cartita que me habían admitido al SNI, y fue muy bueno porque eso también me dio estímulos económicos que permitían darme libertad, y hasta me dejaron casarme, porque gané algo de dinerito de eso, aparte de las becas que te dan, y bueno, muy valioso para mí, para mi vida, y todavía lo sigue siendo, y pues que también no es lo más importante, pero sí es algo que ayuda definitivamente. Y bueno, después hemos trabajado en otras áreas, el impacto del acceso a medicamentos en nuestros pacientes que se tratan en el área pública y en el área privada, y también en revistas publicadas en español y en México, sobre todo esta fue con un R chico, que yo le ayudé, o digamos, trabajamos en equipo para que él pudiera desarrollar este trabajo por su propio interés. Y ahí yo actué para él como un mentor, siendo su par, ambos residentes de hematología, publicando un caso de una paciente que estaba muy emproblemada y le pudimos ayudar con un poquito de creatividad. Entonces, también hay que ver el lado malo de la mentoría y para que ustedes identifiquen esos rasgos y los puedan esquivar y tratar, porque si tú te metes con una relación que no es productiva, pues te puede hacer daño. Entonces tienen que ver esas banderas rojas. Una de ellas es el mentor gandalla, que tú le das ideas, le ofreces tu trabajo y luego él le cambia la ropa y lo vende como suyo. Entonces es el mentor gandalla. Ese mentor es muy malo porque te quita tu trabajo y el reconocimiento que uno merece. El mentor de látigo es el mentor explotador que te pone a hacer todas las tareas que él no quiere hacer para que él tenga tiempo libre. Y es decir, que te mandan a sacar las copias, que te ponen a hacer ir por la tintorería, que te ponen a cuidar al niño del doctor para que el doctor pueda hacer su trabajo. Todas cosas que no tienen mucho que ver con actividades, todos tenemos que hacer algunas actividades, digamos, que no son tan glamurosas, ¿verdad? No todo el tiempo estamos enfrente de la computadora haciendo investigación y escribiendo, pero tampoco se trata de estar todo el día
barriendo el consultorio. Y bueno, el mentor posesivo es el que no te deja hacer nada, más que estar ahí al lado de él, viéndolo cómo haces las cosas, no te deja trabajar por tu cuenta y no te deja relacionarte con otros, recordando que no hay un solo mentor perfecto y que uno tiene que, bueno, ir aprendiendo con varias gente y tratar de obtener lo mejor. Es el mentor posesivo. Hay otros que es el mentor que es el cuello de botella. El mentor, yo debo de confesarles que yo sufro de ese pecado capital, porque tienes tantas cosas que hacer, estás tan atareado, que tienes ahí los correos de tus alumnos pendientes en la fila de contestar, que ellos están esperando al doctor a ver cuándo le contestan al pobrecito, y ahí lo ven cargando todos los papeles que no pueden ni con su vida. Ese también es difícil, porque estás tú nomás esperando ahí a ver qué te dicen y no te resuelven. El mentor social, pues es el que se la pasa plática y plática, nunca está haciendo la chamba, no quiere entrar en conflicto y no quiere batallar con nadie, nada, se la pasa en el wiri wiri y no avanzas nunca tampoco. Ese mentor también es muy agradable, muy seductor, pero bastante inútil. Eso hay que evitarlo. Y el último es el mentor viajero, es el mentor que es súper exitoso y famoso en su campo, pero que nunca está. Siempre está ahorita en el área de COVID, a lo mejor no está viajando, pero se la pasa en el Zoom y siempre está aquí, siempre está allá. Es que ahorita tengo esto, tengo el otro y no te puede ni contestar un WhatsApp. También por ahí debo de confesar que yo sufro un poco de eso, de ese pecado. Y también hay malpraxis del alumno. También les puedo comentar de algunos detalles que puede uno cometer siendo alumno. El que dice que sí a todo, que a todo le quiere entrar, que no puede ni ver de tanto trabajo que tiene que hacer. Hay que aprender a decir que no para que tú puedas ser eficiente, porque si no, pues el que mucho abarca poco aprieta, ¿sí? El fantasma, el que nunca está, lo buscas y le hablas y sí, y ya no sabes de él, no tiene ni su correo ni su teléfono y nunca se asoma. Entonces hay que comprometerse. Y por último, el tapete es el que pues deja que todo le hagan y que todo digamos que su mentor lo agarre de trapo o de trapeador. Pues uno se tiene que también aprender a defender, a decir que no, o los que te piden favores. Oye, Chuchito, pues ayúdame con esta estadística, por favor, pero yo no te puedo poner porque pues ya somos muchos en el artículo y pues mi doctor no me deja que yo te ponga, entonces, pero ayúdame, no seas gacho. No, pues entonces, no, pues sí, yo te ayudo. Bueno, pues ahí es donde uno va, tiene que tener esa valentía y ese coraje para hacer ese tipo de decisiones. El otro es el vampiro, el que se la vive tocándole la puerta al profesor, al investigador, y que todo el tiempo está hablándole, sacándole mails, marcándole a su casa a la 1 de la mañana. No, espérate, tranquilo, o sea, aquí se trata de llevarnos tranquilo, todo en paz. El otro es el lobo solitario, el que le das, oye, ayúdame con esto, no lo vuelves a ver en 3 años y ahí está peleándose con todo el mundo y sacando datos y haciendo cosas como burro sin mecate, y que no quiere venir porque le da miedo que tú lo corrijas y tiene esa inseguridad como para tener una relación cercana en la que tú le puedes decir vas bien, vas mal. No, él quiere hacer todo por su cuenta y pues no vaya a ser que me vean que no sé hacer las cosas como deben ser. Y el otro es el apuñalador, el que todo bien, todo muy padre, pero al final del día cuando hay un problema, yo no fui, no sé quién fue, no, es que yo se lo mandé a Panchito y él fue. No aceptamos nuestra responsabilidad académica y laboral y no aceptamos nuestras deficiencias. Y bueno, el tiempo es el recurso más valioso. Hay que establecer prioridades, corregir, modificar, hacer calendarios. Yo me la paso trabajando en la clínica. Hago investigación porque me encanta, me gusta muchísimo. Pero tienes que tener tiempo protegido para investigar. Si no hay tiempo, pues no se puede hacer. Por eso la mayoría de los clínicos no hace investigación, que no tienen el tiempo para hacerlo. Por eso en instituciones públicas es muy difícil que esto se dé, ¿sí? Porque están tan atareados, tan llenos de trabajo, que pues simplemente no hay tiempo. ¿A qué horas? Si no puedes, no tienes tiempo ni de ver a los pacientes, está muy difícil. Y bueno, cuando tienes el tiempo hay dos tipos de actividades, las activas y las pasivas. Un ejemplo de una actividad pasiva es estar leyendo. El doctor me dijo que investigara de las plaquetas. Bueno, pues me voy a poner a leer de las plaquetas. Nunca vas a acabar.
Puedes agarrar el libro de las plaquetas, los artículos de las plaquetas, las fotos de las plaquetas, y ahí estás leyendo de las plaquetas. 3 años puedes estar leyendo las plaquetas y nunca empiezas a hacer lo que tienes que hacer. Bueno, es que es leyendo y escribiendo. Hay que siempre tener trabajo activo, es decir, estar leyendo está bien, hacerte experto en el tema, pero a la vez ir escribiendo el documento, ir llenando, ir marcándole a no sé quién, ir consiguiendo la base de datos, ir a revisar, oye, ¿cómo está esto? Está bien. Porque si no, nunca avanzas, nada más te la pasas dando vueltas en tu propio lugar. Y bueno, lo más importante de todo, del tiempo, pues es mantener el balance de la vida y de tu trabajo. En realidad, ni el trabajo clínico ni la investigación es lo más importante en mi vida, sino mi familia, y eso uno lo tiene que tener bien en claro. Obviamente tienes que trabajar para vivir, y uno como investigador pues tiene ciertas limitaciones de tiempo y cosas, sacrificios que uno hace, pero nunca a costa de tu vida personal. Entonces es muy importante eso, para los que tengan otras actividades, hacer ejercicio, algún hobby, bueno, pues también es algo que uno tiene que respetar, porque si no, te vuelves loco, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, tener tiempo, tener una vida saludable, porque si no, no vas a ser efectivo en tu trabajo. Y bueno, ahí vieron a mi bebé, pero tengo otros bebés que han ido naciendo con el paso de los tiempos, mis hijos académicos, y ahí los pueden ver, ahí estudiamos el uso de algunas moléculas que nunca se habían puesto en personas sanas, que funcionan y son seguras. Otro hijo adoptado, porque la doctora Perla Colunga, mi comentora o mi peer mentor que vieron ya en la foto que les platiqué, este trabajo lo hicimos ya siendo ambos profesores de hematología, donde ambos somos primer autor, y bueno, muy importante publicación y que ganó algunos premios sobre trasplantes ambulatorios fuera del hospital, trasplantes de médula ósea que es posible. Y aquí este es otro hijo, ahorita es mi hijo consentido, porque es mi publicación más reciente de este año, en la que estudiamos cómo los investigadores de países como el nuestro contribuyen a la ciencia de la hematología. Y esto es algo de meta investigación que se puede hacer en tu computadora solo o en cualquier espacio. Y es algo súper interesante que nadie nunca había hecho y que es muy atractivo para... Recordando que todas las personas vivimos en países de medianos y bajos ingresos, solo una fracción muy pequeña del mundo, alrededor del 20% o menos, vive en los países ricos, como Estados Unidos y Europa. Entonces, la mayoría de nosotros estamos en igualdad de circunstancias. Entonces, es muy importante estudiar eso y es parte de nuestra línea de investigación. Y bueno, no se diga de trabajos colaborativos, estamos ahorita muy, muy motivados, trabajando en varios grupos de jóvenes en hematología, haciendo ciencia en equipo, porque la ciencia no se puede hacer tú solo en tu consultorio, tiene que hacer un equipo y un mundo de gente que esté trabajando. Y recordar que las dudas de tu capacidad son naturales, no hay que dejar que te impida trabajar. Todos pensamos, es que no, eso está muy difícil, eso es para, no es para mí, eso es para los que sí son listos, yo no soy igual que ellos, yo no les sé a eso, yo no merezco estar aquí porque no he hecho el trabajo suficiente, y con el miedo de que se van a dar cuenta de que mi facha en realidad es una máscara y por adentro tengo miedo de salir adelante. Y ese es el síndrome del impostor, y bueno, lo pueden ver ahí en la imagen, lo que uno piensa que es natural, pero en la realidad estamos todos más o menos similar pensando lo mismo. Y bueno, hay que recordar que tampoco se trata de agregarle líneas a tu currículum, recordando que desafortunadamente la mayor parte de la ciencia ahí se queda en el internet olvidada. Nadie la lee, nunca la... Si tú no la lees y a ti no te interesa, y tú lo publicas, menos a los demás. Nadie lo va a leer, ahí se va a quedar muy publicada y todo, y tú cobras tu cheque del CONACYT y lo que tú quieras. Pero, pues, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si no le sirve a nadie? Entonces hay que hacer investigación que sea útil, no publicar y morir, sino publicar por la ciencia en sí, por responder una pregunta con una metodología interesante. Y por eso hay que hacer una inversión inteligente de nuestro tiempo, porque todos nos vamos a morir y tenemos un número limitado de publicaciones y de artículos. No quieres ser reconocido por 2-3 publicaciones de medio pelo, que nunca le ayudaron a nadie.
y te costaron horas y horas de tu trabajo, de tu vida, de tu tiempo, sacrificios. ¿Para qué? Pues para nada. No, pues no. Mejor por eso, perdón, hay que hacer investigación que sea útil. Y ahí pueden ver esas mnemotecnias que uno puede utilizar para saber cuándo es una investigación que vale la pena. Particularmente la de la derecha, en investigación clínica utilizamos mucho el algoritmo, o digamos los acrónimos PICOT, para hacer una pregunta de investigación, porque uno puede decir, yo voy a ver las transfusiones en la leucemia. Sí, bueno, pero pues, ¿cuál es la pregunta? ¿O qué quieres comparar? Y ahí te puede servir eso para hacer la formulación de tus dudas. Y el de la derecha, lo más importante, puede ser una pregunta de investigación interesante, pero tiene que cumplir esos requisitos. Factible, interesante, tiene que ser algo nuevo, no estás descubriendo. Miren, descubrí esta cosa que es redonda y que le puedes hacer así, gira. Luego sirve mucho porque a lo mejor le puedes poner algo encima. Ah, sí, pues estás descubriendo tú la rueda cuando ya hay un chorro de ruedas en todos lados, hay ruedas de todo tipo. Pues eso no sirve para nada. Entonces, obviamente tiene que ser ético, sobre todo cuando estamos haciendo investigación in vivo, y tiene que ser relevante, ¿sí? Algo sobre el último fragmento de la uña del dedo chiquito que no va a ser muy importante para nadie, pues a lo mejor está bien, está interesante, pero no es muy relevante. Sin demeritar a mis amigos dermatólogos enfocados en la investigación del dedo chiquito. Entonces, y bueno, uno puede obtener recursos. Hay grants internacionales al que uno puede aplicar. Si nos quita este síndrome del impostor, podemos aplicar y ganar premios. Yo lo gané ese que pueden ver ahí en la pantalla y me dieron alrededor de 3 millones de pesos para investigar. Me diría, no manches, ¿cómo puede ser que me hayan confiado 3 millones de pesos para hacer investigación? Bueno, pues sí ocurrió y ahora es mi responsabilidad cuidar esa inversión, hacerla realidad y rendir cuentas. Pero pues ahí está, ¿sí? Es el primer premio en México que se otorga. Y lo gané junto con una colaboradora de la Ciudad de México. Entonces, estamos haciendo este tipo de cosas realidad en equipo. Y bueno, obviamente, reconocer a aquellos que están conmigo. Es mi equipo de investigación que pueden ver ahí. Son pasantes. Ahora ya algunos asistentes de investigación como ustedes. Y que con ese grant que dieron en la diapo previa, pues yo les puedo pagar a ellos para que hagan investigación conmigo y no me abandonen cuando el trabajo de esclavitud del servicio social quede terminado. Y bueno, pues dándole las gracias también a todos ellos. Hay que recordar que uno tiene una relación con la industria, pero si quiere ser investigador, se tiene que mantener puro. Ya vieron mis declaraciones de conflictos, pero siempre han sido cosas que uno puede, digamos, mantener su contenido limpio. Nada que te diga la compañía qué hacer, ni qué decir, ni qué hacer, ni que te controlen tu voz, ni tu autonomía. Porque a veces puede uno tomar cheques a costa de, pues de que tú digas algo que no es necesariamente cierto, o algo que va en contra de tus principios, y ahí es donde se rompe toda la ética y toda la moralidad contra uno mismo. Entonces, tiene uno que tener cuidado con ese tipo de cosas, aceptar, si uno quiere hacer investigación académica independiente, tiene que tratar de mantenerse muy al margen de estas influencias externas y no convertirse en una persona que se llama vendida, ¿sí? Y bueno, mi mayor recomendación es que se metan a Twitter. Ahí está toda la información. Yo tengo un chorro de oportunidades que me han salido de ahí nada más por andar escribiendo mis experiencias, lo que hacemos aquí, cosas que se me ocurren que a lo mejor un tercero o una persona en Estados Unidos en Europa no sabe y que quisiera saber de cómo atendemos a las personas aquí y tener un poquito de influencia sobre eso. Y bueno, ahí me dedico yo a escribir mensajes, a compartir la investigación que hacemos en la universidad, a presumir. Hoy pueden ver algunos tweets presumiendo la unidad de aquí para que todo el mundo no piense que México está lleno de nopales y de desierto y que todo aquí está en tono sepia, como hacen las películas gringas. Presumiendo nuestro trabajo. Y ahí me han salido varias oportunidades. De hecho, yo estoy en un comité de contenido precisamente de internet de una de las sociedades más importantes del mundo de trasplante, gracias al Twitter. Estoy en otro con la Sociedad Europea de Trasplante. Y mañana, fíjense, les presumo que voy a dar una charla
para una universidad americana, justo hasta ahora, que me invitaron vía Twitter. Oye, pues he visto lo que pones ahí, está muy interesante, quiero que nos des una plática en nuestra universidad sobre trasplante ambulatorio. Y hay que tener cuidado, porque ahí si tú pones cosas muy controversiales o groserías o ofendes gente, pues te puede caer una ola de cancelación que hasta te pueden correr de tu trabajo. Entonces, hay que tener también cuidado, es un arma de dos filos. Entonces, úsenlo con cuidado para su beneficio. Y bueno, también hay otras formas. Estamos trabajando en un podcast, ahí les doy el preview. Todavía no está disponible, pero eventualmente estará. Y esto va a tratar sobre hematología en países en desarrollo, que es algo que nadie ha hecho y que puede ser algo muy atractivo para personas de todo el mundo. Entonces estamos trabajando en eso en español y en inglés. Y bueno, gracias a esto, pues hay un chorro de beneficios que te puede dar la investigación. Yo les sugiero a todos que se metan. Es un área muy interesante. Puede ser académica, puede ser en la industria, donde ustedes quieran. Pero te va a hacer mejor médico, mejor persona. Te va a mejorar tu vida sexual, porque de pronto el sexo opuesto te empieza a ver así como más atractivo, ya que eres muy listo, que estás publicando y todo, de repente dicen, oye, pues no está tan feo, no está tan chaparro, yo lo veo más delgado. Y de pronto puedes conseguir novia, casarte o novio, y conocer gente inteligente, gente muy activa, te puedes casar, te pueden sacar de trabajar si tienes suerte. Entonces, que te consigas un investigador más listo y más inteligente que tú y te pueda dar todo tipo de beneficios. Y bueno, definitivamente te hace mejor maestro. Para mis pacientes, pues les da muchos beneficios porque ahora en las enfermedades o en las líneas de investigación que yo trato, soy un experto y los puedo atender con la mejor calidad que hay en este planeta, sin ninguna duda. Eso a veces no se puede en las áreas en las que no eres experto o en las enfermedades raras. Y, por supuesto, te trae ganancias económicas y mucha diversión. Y bueno, muy importante, pues te da un propósito de vida, y eso te hace feliz y te hace divertirte mucho. Y bueno, esto es lo que uno pudiera pensar, ¿por qué no hago investigación? ¿Es muy complicado? O no sé, la verdad no, es súper fácil de aprender. Cualquiera lo puede aprender. Si están estudiando la universidad, tienen la capacidad para aprender investigación. Ay, es que no se me ocurre, es muy difícil. Bueno, pues es porque no quieres buscarle, no quieres rascarle, o quieres ser uno un consumidor de información, no haces suficiente lectura científica, o simplemente no has llegado al punto en el que te expones lo suficiente como para aprender a hacer investigación. No, pues es que en México no hay recursos económicos. Sí se puede requerir dinero. Todas esas publicaciones que pueden ver se hicieron prácticamente con muy poquito dinero o nada. Y es posible hacer investigación sin gastar. Puedes hacer meta investigación con una computadora y una conexión a internet. Y para conseguir recursos, pues basta buscarlos y pedirlos, porque si no, nunca pasa. Y yo soy prueba evidente de eso. En el futuro vamos a hacer algo de investigación con terapia celular modificado genéticamente. De hecho, ahorita mismo estoy trabajando en esa publicación para hacer terapia con receptores de células quiméricos antigénicos. Precios accesibles en la cama del paciente, trabajando para que la tecnología más grande sea accesible a la población, que esa es la línea de investigación más importante de nuestro servicio. Y bueno, para concluir, algunos consejos. Aprendan a hablar inglés, busquen un buen mentor. Si no te apasiona, pues a nadie le va a apasionar. Designe un tiempo para cada actividad, es decir, ponle un tiempo a cuando quieras hacer investigación, lo voy a hacer los martes de tal hora a tal hora, los miércoles, porque si no, nunca lo haces. Ay, al rato lo hago. Lo mismo para estudiar, ese tip llévenselo a la casa. Hay que leer mucho, porque no se vale andar haciendo investigación de lo que ya se hizo. Hay que terminar lo que empezamos, si no, pues nunca acabas. Estás yéndote como perro con cada cosa nueva. Ahí va una pelota que brilla, ahí te vas. Ahí va otra, y ahí va otra. Y nunca acabas lo que empiezas. Hay que practicar, nadie empieza siendo experto, ni siquiera los futbolistas, ni los tenistas. Todo el mundo está ahí pegándole a la pelota, y cada vez lo vas haciendo mejor. Hay que diseminar tus contribuciones en internet. Ahora, con todas las oportunidades, te lo hacen muy bien con esta vía y esta diseminación de información. El mundo está lleno de fracasos. Ya no tuve oportunidad de mostrarles mi CV
de fracasos, pero hay un chorro, muchos artículos bateados, convocatorias negadas, muchas caras largas y tristes y muchas botellas de tequila vacías, ahogando las penas de los rechazos. Eso es, todo el mundo digamos que promueve los logros, pero hay que hablar también de los fracasos. Y no se olviden de sus prioridades, porque pues ¿de qué te sirve si estás solo? No se puede disfrutar la vida de esa manera. Y con eso quiero terminar y pues darles muchas gracias por permitirme hablar de esto. Les confieso que es la primera plática que doy al respecto. Y pues muchas gracias, aquí estamos y me pueden encontrar en todas las redes sociales, ahí que pueden ver, con mucho gusto, quien quiera venir aquí a trabajar es bienvenido, basta con que me contacten y estamos aquí para servirles. Muchas gracias a todos y le agradezco pues a todos los que pueden ver en la diapositiva y más. No, doctor, al contrario, le queremos agradecer a usted por prestarnos este su tiempo. Y pues por compartir esta experiencia, que es su experiencia de vida, y cada uno de los consejos estoy seguro que son de gran interés para cada uno de nosotros, y pues intentaremos sacarle provecho. A continuación vamos a abrir un periodo de tiempo para preguntas a través del chat. Estamos aquí pendientes en Zoom, en Facebook y en WhatsApp. Cualquier duda que tengan para el doctor, háganla con confianza. O incluso si quieren hacer la pregunta directa, levanten la mano y pues les cederemos la palabra. Bueno, doctor, aquí ya tenemos una pregunta que dice, ¿cuál ha sido su mayor desafío en el ámbito de la investigación? Claro, qué buena pregunta. Ahorita justo lo estoy enfrentando, es un estudio de investigación iniciado por el investigador que está autorizado por una compañía farmacéutica precisamente para la modificación viral de los linfocitos T. Es un problema interesante porque está uno haciendo una propuesta de investigación que va dirigida a una compañía, va a requerir la aprobación de la COFEPRIS y bueno, una serie de cosas muy complicadas que nunca o sea, nos habíamos enfrentado, ni siquiera aquí en la misma universidad se ha hecho si acaso un par de veces, entonces es una montaña de cosas regulatorias y pues eso es lo más difícil, fíjense. Ahorita estamos trabajando en eso y pues vamos por buen camino, escribiendo un protocolo como de 60 páginas. Ya son las grandes ligas, como quien dice. Aquí hay otra pregunta que pues dice, ¿cómo es que usted ha logrado balancear su vida con la clínica y la investigación al mismo tiempo? Pues no siempre de manera muy exitosa, se los puedo asegurar. Obviamente, tanto compromiso con la investigación y con el trabajo pues ha hecho que pues algunos roces ahí con la familia, un poquito menos de tiempo libre para las actividades que quisiera hacer. Pues son sacrificios que uno puede hacer, pero siempre por respeto al tiempo de mi familia, trato de no trabajar los fines de semana y a mi hijo y a mi esposa pues les doy siempre las horas del día que me lo piden. Cuando llego a la casa en la tarde ya no, habitualmente ya no trabajo, al menos que haya una emergencia, como la plática del día de hoy. Y otro tipo de, y bueno, pues más o menos así, ¿verdad? Siendo respetuoso con los otros y pues también ponerse en los zapatos del otro es lo más importante. También, doctor, preguntan qué bases de datos recomienda y cómo hacer un buen uso de ellas. Bueno, pues la mejor de todas es SciHub. Debo decirles, me van a correr de la universidad, pero el acceso a los recursos internacionales es muy limitado en mis universidades donde estoy colaborando y ese recurso es muy bueno. Las editoriales tienen algo de poder sobre la libertad de la ciencia, entonces es un poquito controversial, pero bueno, uno cuando tiene que sacar esa información, pues debo confesar que por ahí lo obtenemos y en cuanto a
a uso de software, el Excel es bueno, utilizo SPSS para análisis estadístico y apenas estoy haciendo los pininos con uno que se llama R. Entonces, más o menos por ahí. ¿Alguien tiene otra duda o gustaría comentar algo referente? Doctor, agradecemos mucho su participación, que esté aquí presente. Hemos estado recibiendo muchos mensajes que les encantó mucho la plática que dio y están muy contentos de conocerlo y saber un poco más de la experiencia y los ha motivado un poco más en este mundo de la investigación. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando gusten, aquí estamos para servir. Bueno, para terminar, doctor, le agradecemos mucho el tiempo que nos brindó y el hecho que haya compartido su experiencia con nosotros en este webinar. Y por parte del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, queremos darle una constancia por su destacada participación. Y voy a leer la constancia, CEUAT, con sede en la Facultad de Medicina Dr. Alberto Romo Caballero, a través del Comité Permanente de Intercambios de Investigación, SCORE, y el de Publicaciones Médicas. ¿Me escuchó? Muchas gracias. Sí, te escuchamos. Le otorga el reconocimiento al doctor Gómez de León por su excelente participación en el webinar Lecciones Aprendidas en Investigación, efectuado el día 14 de septiembre del 2021. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, antes de irnos, les pedimos por favor que si nos pueden apoyar en sus cámaras, con el fin de tomar una foto de evidencia junto al doctor, por favor, se los agradeceríamos mucho. Doctor, la constancia la vamos a hacer llegar por medio de su correo y unos momentos más. ¿Sí? Ok. Me vas a esperar, si pueden prender sus cámaras por fin. Jasmine, ¿nos apoyas tomando la foto, por favor? Sí, claro. Ya, estoy así emprendiendo más canas. Okay. Ya quedó. Muchísimas gracias. En nombre del Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, agradecemos su asistencia vía Zoom y vía Facebook Live. Los esperamos para próximos eventos. Y doctor, muchísimas gracias por su participación. Y por último, le pedimos que nos apoyen contestando el formulario post-evaluación que estaremos enviando vía el chat en WhatsApp y en Facebook para poder explicar el impacto que tuvo este evento y poder seguir realizando este tipo de actividades dentro de nuestro comité. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Bye, bye, adiós, que estén muy bien. Gracias, doctor, igualmente. Bonito día. Gracias, doctor. Gracias, doctor.